Empezamos ya con un poquillo de retraso. Bueno, en primer lugar, quería agradeceros a todas, todos los que estáis aquí, estar a estas horas tan intempestivas, 9 de la mañana, para venir a hablar de temas serios con 4 personas a las que admiro mucho. Para mí es un placer estar acompañando a estas 4 caras. Belén está a punto de llegar, entonces se incorporará a la mesa un poco más tarde y de su parte pido disculpas. Como decía, bueno, es un placer y agradezco mucho que hayan contado conmigo para participar en este proceso, ¿no? En este grupo, en este comité que se ha formado para organizar estas jornadas. Agradezco mucho a Benito la invitación, como digo, a vosotras por estar aquí y sobre todo a quienes estáis aquí en la mesa. Bueno, me toca, digamos, presentar y moderar vuestras intervenciones bajo un título bastante genérico, ¿no? La función educativa y mediadora de los agentes culturales. Avances, vacíos, contradicciones. Yo creo que entre las 4 personas que hay aquí sí que vamos a poner un buen marco para poder activar algún debate. Creo que habrá poco tiempo, pero sí que me gustaría después lanzar la palabra al público. Y bueno, hablando antes de venir aquí con las 4 personas que intervendrán hoy, salían muchísimos temas, ¿no? Cuando hablamos de la función mediadora de las instituciones, digamos, esta idea de mediación, ¿no? Creo que debe ser puesta a debate. Oriol Fondevila, en su libro El arte de la mediación, habla de que todo arte está mediado y de que a la vez el arte es agente de mediación, ¿no? En ese sentido, muchas veces, o creo que cabe pensar sobre el rol mediador de la propia institución, ¿no? De la propia institución cultural. Y dentro de la propia institución cultural, pensar también qué función tienen los departamentos educativos o de mediación, que es, digamos, desde donde abordarán el tema Francisco y Aída, y cuáles son nuestras labores, ¿no? Como brazo pedagógico de dispositivos que ya son en sí mismos pedagógicos, ¿no? De alguna manera. Ayer por la mañana hablábamos aquí con una vecina, con Dolores, que nos preguntaba, ¿no? Sobre el foro, decía, ¿qué estáis haciendo allí y tal? Le digo, bueno, pues es un foro, un encuentro sobre educación, cultura, y me lanzó una frase que me pareció clave, ¿no? Decía, bueno, claro, es que vais a venir aquí a contarnos lo que es cultura, ¿no? A nosotras que no la tenemos. Entonces, ayer salían algunas conversaciones, ¿no? en el off del encuentro, en la que nos preguntábamos sobre la direccionalidad de los procesos a través de los que posibilitamos, digamos, acceso a la cultura, ¿no? Sin a veces cuestionar cuál es esa cultura, ¿no? ¿Cuál es esa cultura a la que los públicos tienen que acceder? ¿O bajo qué estructuras se producen y legitiman esas prácticas culturales, ¿no? Al mismo tiempo, creo que hablar de mediación también implica hablar de temas como la autonomía del arte, sobre el rol o la función de las educadoras, sobre las expectativas también de quienes vienen a nuestras instituciones, ¿no? Sobre las expectativas de quienes no vienen o con quienes no nos relacionamos. Y también creo que pensar sobre la función educativa y mediadora de las instituciones tiene también que pasar por pensar en cómo esos afueras van a afectar a las propias instituciones, ¿no? A las propias estructuras bajo las que nos organizamos. Bueno, yo voy a pasar igual a decir 4 palabras sobre cada una de vosotras y después, no quiero robaros tiempo, entonces después seguiremos hablando sobre estos temas. Decía que las cuatro personas venís como de prácticas teóricas y situadas políticas. Habláis, creo que, como desde un estar en el mundo ciertamente incómodo. Yo creo que las 4 personas que estáis aquí, estar aquí sentadas es un poco incómodo, pero también habitar esa incomodidad es potente y posibilita escenarios pues para la transformación, ¿no? Digamos. Y yo creo que las 4 personas que estáis aquí colaboráis en construir eso que Marina Garcés llama un mundo común, ¿no? Y creo que es muy pertinente escucharos en esa,
en esa línea. Hablará primero Francisco, hemos cambiado el orden de intervención. Francisco, socio fundador de la Fundició, colectivo al que admiramos desde Donosti muchísimo, siempre que podemos trabajamos con vosotros. Creo que es un ejemplo de una práctica muy situada en un contexto concreto donde producen prácticas colaborativas desde mi punto de vista fundamentales para entender eso que llamamos educación colaborativa, procesos de arte colaborativos, ¿no? Y, en fin, empezará él con su intervención. Después hablará Aída Sánchez de Servio, investigadora, educadora, también compañera a la que admiro muchísimo porque nos ayuda a pensar sobre todas estas ideas que después intentamos practicar, ¿no? En la educación siempre nos pasa que cuando hacemos necesitamos también pararnos a hablar de eso que hacemos, ¿no? Y de cómo hacemos lo que hacemos. Y pensadoras como Aída, en fin, siempre aprietan la máquina y le dan al play y van 10 pasos más allá desde mi punto de vista. Entonces, ella lleva investigando sobre temas vinculados con educación, arte e institución cultural desde finales de los 90 y, en fin, todo un referente. Después hablará Lucas, que también su posición va a traer a esta mesa, creo, temas muy relevantes a la hora de hablar también de el cruce entre la investigación y la práctica. Él es investigador, militante, activista LGTB, profesor de secundaria y creo que va a unir estos dos mundos, ¿no? Y aterrizar también qué supone trabajar desde las pedagogías queer en el aula. Y finalmente hablar a Belén, que está llegando por allí, Belén Gopegui, escritora, también muy reconocida en el panorama cultural del Estado. Con ella yo creo que podemos hablar de cómo la práctica artística, en este caso la escritura, pueden ser lugares desde los que hacer política, ¿no? En el sentido más crítico y más interesante del término. Entonces, me callo ya. Empiezas tú, Francisco. Aquí habrá un relojito que nos dirá cuándo tenemos que acabar. Y gracias por estar aquí. Pues nada, muchas gracias, Leire. Bye. Y nada, gracias a vosotras y a vosotros por estar ahí en esta hora intempestiva y a la organización del encuentro por habernos invitado a participar. Quería antes de empezar señalar que las reflexiones que quiero compartir con vosotras hoy en realidad son producto de una práctica, son como unos saberes que están encarnados en una práctica. Luego uno tiene sus lecturas y sus referentes y con eso va componiendo como una visión del mundo y de las cosas y de lo que hace. Y es sobre todo fruto también de un montón de horas de trabajo con las compañeras en la cooperativa y de discusiones y de debates internos. Por lo tanto, es un pensamiento como colectivo. Quiero decir que yo estoy aquí hablando, pero podría estar cualquier otra de mis compañeras, Marilo Fernández, Laia Ramos, Alba Benavent y Marta Vallejo. Quería también hacer casi como una advertencia. A pesar de que nuestro día a día es trabajo en contexto y una cosa como muy, muy material, muy física y encarnada, queríamos aprovechar esta ocasión como para dibujar cuál es el marco general de cómo entendemos esta posición nuestra en el contexto de la cultura, nuestra posición política dentro de ese marco, cómo entendemos todo ese marco y cuáles son sus fundamentos. Pues, o sea, hemos intentado hacer un ejercicio de radicalidad en el sentido de ir a la raíz de nuestra situación. Entonces es un poco árido quizás para empezar, pero bueno, a ver cómo lo llevamos. Partimos de una idea fundamental que es que la cultura es un elemento constitutivo de todas las prácticas sociales. Y en especial resulta imposible desvincular los modos de producción de sentido de los modos de producción de material. Ayer se hablaba, me parece que está muy bien hablar de cómo enriquece el alma, la poesía y el arte,
pero no podemos perder de vista cuál es la base material de la cultura y cuáles son las relaciones de poder que se reproducen a través, mediante la cultura. Por esto no existe un modo de producción y de circulación de la cultura que sea ideológicamente neutral y que no contribuya... ¡Opa! Y que no contribuya, si más no implícitamente, a la reproducción de una determinada dinámica de relaciones de poder. Una reproducción que se da en todas las, por todas partes y en todas las escalas de la vida social y, en especial, en el orden de lo cotidiano. Nosotros entendemos esto por un lado, ¿no? Que no hay ninguna práctica cultural que sea neutral, que hay, que el poder atraviesa las prácticas culturales y las relaciones que se dan a través de ella, pero por un lado encontramos que la modernidad, el paradigma moderno, instaura la autonomía del arte como un paradigma, ¿no? En un movimiento que escinde idealmente las manifestaciones culturales de cualquier otra esfera de lo social. Es un poco como un acto de trilerismo epistemológico. Uriol Fondevila, en el libro que mencionabas antes, viene un poco a decir, por ejemplo, que como el cubo blanco es un dispositivo de mediación que lo que hace es ocultar que existen dispositivos de mediación, ¿no? Es un poco esta idea. En este acto de trilerismo epistemológico, como decía, el arte se presenta como una manifestación trascendente, universal, política y éticamente neutral, desvinculada de cualquier interés particular, ¿no? El carácter desinteresado del arte, de la cultura. Y sin embargo sabemos, yo creo que sabemos ya, ¿no? Que es algo que está en, por lo menos en alguna parte de nuestras conciencias o de nuestro cuerpo, que esa máscara de neutralidad, de universalidad y de autonomía, que bajo esa máscara la cultura moderna responde a los intereses de un grupo social muy específico, a los intereses particulares de un grupo social muy específico formado por hombres blancos, europeos, burgueses, etcétera, etcétera. Y esto es algo de que incluso hay como cierto hartazgo de escucharlo y de decirlo, ¿no? En este repliegue hacia posturas conservadoras, incluso hacia el fascismo, sin querer ser exagerado, hay como cierto, no me cuentes este rollo otra vez más, ¿no? Pero seguimos pensando que si analizamos en profundidad el funcionamiento de las instituciones culturales y de las políticas en materia de cultura, este paradigma moderno sigue estando en la base, sigue estando de manera subyacente. Ahora vamos a profundizar más, es como Inception. Profundizando más en cuál es el fundamento de nuestras prácticas culturales, de la forma en que entendemos la cultura, hay una raíz aún más profunda que entendemos que es la escisión entre hombre y naturaleza. A ver. La desnaturalización del hombre es lo que permite considerar la naturaleza únicamente como un recurso, ¿no? Y ejercer sobre ella un poder sin límites, sin limitaciones éticas ni políticas. Y la clave está en que forman parte de la naturaleza o están más próximas a ella o, en definitiva, son más primitivos, más irracionales o más incultos. Los pueblos originarios de las colonias, por ejemplo, son primitivos. Las mujeres son más irracionales que los hombres blancos burgueses. O las clases populares son incultas, ¿no? Vale. La escisión entre hombre y naturaleza es lo que posibilita la instauración de la explotación extraccionista, colonial, patriarcal y capitalista en nombre del progreso. Vale. Y casi sabe mal decirlo, pero las políticas culturales orientadas a la igualdad de acceso se fundamentan en este mismo paradigma. Cuando se dice que en tal o cual barrio es necesario acercar el arte, barrio en el que habitan un determinado número de personas migrantes con un nivel socioeconómico determinado, decimos que no hay cultura y que hay que acercar la cultura a este contexto. No estaremos negando que esos colectivos, esos territorios tengan ya o puedan llegar a tener una cultura propia que responda a sus propios intereses, una cultura que no se correspondería con esta idea hegemónica, trascendente, universal, neutral, a la que hacía referencia y que, por debajo, responde a los intereses de determinados grupos sociales. Por el contrario, pensamos que la igualdad en cultura, si hablamos de igualdad en cultura, de igualdad, en lugar de igualdad al acceso,
queremos pensar en términos de democracia cultural. Este es un debate también viejo. Sorprende que tengamos que estar debatiendo o discutiendo estos posicionamientos en 2018. Y por democracia cultural entendemos la justa distribución entre los distintos grupos sociales de los recursos materiales y de la legitimidad para que cada uno de ellos pueda desarrollar una práctica cultural propia que responda a sus intereses, bajo una lógica económica y política de reciprocidad y de autoridad compartida. Bien, seguimos un poco derivando por este terreno. Creo que eran Deleuze y Guattari, pero esto siempre es algo como que me suena de haberlo leído, que el capitalismo es una gran máquina de desterritorializar. Bien, ¿qué queremos decir con esto? En los últimos, no sé, décadas, siglos, ¿no? Vamos a poner, ha habido un proceso de desposesión simbólica, hablamos de cultura, de determinados pueblos, comunidades y grupos sociales. Un proceso que se ha fundamentado en una desposesión también material y en la deslegitimación que ha contribuido a subalternizar a estos grupos y que ha borrado sus prácticas culturales y las epistemologías, es decir, las maneras de entender, de sentir y de estar en el mundo que dichas prácticas culturales expresaban y producían a su vez. Esta idea de que la cultura produce la realidad de algún modo. Al hilo de esto, pensamos que nuestro objetivo no es que más mujeres o más personas racializadas o más obreros entren en las instituciones culturales o incluso que lleguen a alcanzar posiciones de poder, puestos de poder, sino transformar radicalmente la estructura de las relaciones de poder que producen y por las que a su vez son producidas las instituciones culturales. ¿Sí? ¿Se entiende el giro? Porque, y aquí voy a leer literalmente una definición que me parece súper concreta y muy sencilla de Iris Marion Young, la dominación consiste en que existan personas que tengan que realizar acciones cuyas reglas y objetivos han sido determinados sin su participación bajo condiciones institucionalizadas, esto es importante, en cuya decisión no han participado. Si pensamos en el modo en que las personas, los públicos de los que estamos hablando en este encuentro, se relacionan, se vinculan, interactúan, se mueven, en el orden de lo cotidiano, como decía antes, desde que hacen la cola, compran el ticket, pasan por la sala sin tocar las cosas, etcétera. No quiero caer en tópicos, pero si pensamos en ese comportamiento, vemos que se ajusta perfectamente a esta definición de dominación que hace Iris Marion Young. Y si pensamos en esto y vemos que los departamentos educativos y de mediación, los programas de creación y captación de públicos o para acercar el arte a cualesquiera sectores desfavorecidos, y lo entrecomillaría, se ajustan a las reglas y los objetivos de las instituciones sin abrir, quizás sin poder abrir, ahí es donde quizás estaría el debate, hasta qué punto pueden o no pueden abrir, quizás Aida luego hablará sobre eso, la posibilidad de que estos públicos puedan modificar las reglas del juego, ¿no? De lo que está hablando Iris Marion Young es de las reglas del juego que están dadas cuando participamos o interactuamos con una institución cultural. Bien, vuelvo a la cuestión de la desterritorialización y de esta vinculación de la producción material con la producción de sentido. En los años 50... hubo un señor, un etnógrafo peruano, José María Arguedas, que escribió un estudio muy extenso sobre las comunidades rurales de Sayago y Aliste en la provincia de Zamora. Es una cosa bastante exótica que un señor peruano venga a hacer etnografía a Zamora en los años 50. Y Arguedas explica con mucho detalle cómo la introducción de técnicas de cultivo de cereales orientadas a la acumulación para su mercantilización, para su comercialización, transformó radicalmente los modos de vida de estas comunidades. Paralelamente a esto, describe cómo la introducción de la cultura de masas y la privatización de los espacios de ocio de estas comunidades cambió por completo el modo en que sus prácticas culturales se articulaban con la vida cotidiana y sobre todo, y con la producción. O sea, el vínculo de la cultura con la producción material y la reproducción de la vida. Es verdad que es algo muy importante. Desligando, separando unas de otras, en ese ejercicio de desterritorialización. Señalar ahí, por ejemplo, cómo prácticas culturales como el filandón, que en instituciones como la Fundación Antonio Icinia en León están como mirando, experimentando de cómo recuperarlas,
que son encuentros en el ámbito doméstico de la comunidad para intercambiar historias y canciones y no sé, no sé cuántos. No tiene sentido la idea de público. O sea, en esta práctica cultural no existe un público, no existe esa división entre público y productor de la práctica. Toda la gente que está allí reunida es productora, público. Entonces coincide este proceso de introducción de las lógicas capitalistas en la comunidad con la aparición de esta forma de cultura en la que sí tiene sentido un público que va al teatro, va al cine o va a lo que sea. En definitiva, como explica Luis Moreno Caballut en un libro que se llama Culturas de cualquiera, que es un libro que si yo hubiese traído un libro ayer, pues a lo mejor este podría ser uno de los que hubiese traído para intercambiar, pero no hice los deberes. Las culturas de subsistencia propias de aquel entorno rural fueron sustituidas por una cultura de acumulación plenamente integrada en la lógica capitalista. Lo que venimos a decir es que nuestros modos de producción de sentido, nuestra cultura contemporánea, responden igualmente, son una continuación de aquello, responden igualmente y reproducen a su vez el mismo paradigma de desarrollo infinito y de acumulación. Si pensamos en cómo el funcionamiento de los agentes culturales, de los artistas, de instituciones culturales, hay una competición por acumular capitales simbólicos, sociales y económicos también, que están evidentemente, y es algo también que casi es como una perogrullada decir, distribuidos de manera injusta y desigual. ¿Es eso? Claro. Nuestra alternativa a esto no puede ser a estas lógicas extractivistas y de acumulación propias del paradigma moderno y capitalista del progreso, no pueden ser un retorno a la Edad Media, ¿no? O sea, esto, y digo lo de la Edad Media porque en estas comunidades rurales de Zamora, por ejemplo, explica Arguedas que hasta hacía bien poco, hasta de su llegada en los años 50, no utilizaban la moneda, o sea, que realmente vivían en una economía precapitalista. Como digo, nuestra alternativa no puede ser volver a la Edad Media, pero entre otras cosas porque esas comunidades también estaban atravesadas por relaciones injustas y desiguales de poder, esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero, al igual que otras formas de vida y prácticas culturales de otros pueblos y grupos sociales subalternizados por la modernidad, nos ofrecen la posibilidad de pensar fuera del capitalismo, del eurocentrismo y del patriarcado. Esta es un poco la apuesta. En este sentido, en esta búsqueda de alternativas, Boaventura Sousa de Santos propone un término que nos parece muy sugerente, que es culturas de subsistencia ampliada. Y que nosotros vinculamos o relacionamos, así nos resuena, en esta idea de decrecimiento, que también tiene una variante de decrecimiento cultural, o en los conceptos del buen vivir, el suma causai de los pueblos del pueblo quichua o el suma camaña de los pueblos del pueblo aymara, que son términos que venimos manejando pues, en los movimientos sociales, en ámbitos académicos, desde hace tiempo también. Y, sin embargo, pensamos que en materia de políticas culturales, como he intentado explicar, se sigue reproduciendo esta lógica moderna y capitalista, extractivista. Y tenemos por delante la tarea de pensar qué epistemologías y qué modos de producción de sentido y de ordenar lo sensible, o sea, qué cultura, en definitiva, podría contribuir a la construcción de un nuevo paradigma que nos proporcione una vida cotidiana más rica, que es a lo que aspiramos en última instancia. Y con eso, gracias. Lo dejo ahí. Aida, tu turno. Muy bien. Muchas gracias. También quiero agradecer la invitación. La verdad es que me ha alegrado mucho poder estar aquí discutiendo, haber podido escuchar intervenciones y reencontrarme también con mucha gente de Madrid, que es un placer. Así que nada, que muy bien, me apetece un montón. Y gracias por la acogida y esas cosas. Vale, hay muchas cosas que compartiré con Francisco y de hecho mi intervención no lo habíamos preparado así, en realidad, aunque éramos conscientes de que íbamos a hablar cada uno, pero yo creo que será, sin haberlo previsto, una especulación sobre todo lo que ha dicho Francisco, qué efectos tendría
si lo lleváramos a consecuencias finales sobre las instituciones. Porque llevamos un tiempo, y ahí también comparto la sensación de, llevamos mucho tiempo hablando de esto. Estamos hablando igual de referentes o de reflexiones de los 70, de los 60, y de alguna manera parece que hay dificultades que persisten, es muy complicado. Entonces, hay cosas que me resuenan de debates mantenidos a lo largo del tiempo. Los debates no mueren nunca, es lógico que las reflexiones a veces vuelvan de otras maneras, pero es un poco más preocupante cuando vuelven casi de la misma manera, ¿no? A veces pasa. Por ejemplo, detecto en muchos sitios, no solo aquí, pero detecto que sí que hay como una dificultad para formular nociones de cultura que no pasen por las industrias culturales. De manera muy marcada, ¿eh? Las industrias culturales es obvio que existen y que es un sector económico y no... Y yo misma soy una consumidora entusiasta de productos de las industrias culturales. Pero parece complicado imaginarlo fuera, o bien de eso, o bien de instituciones o de administraciones que acaban funcionando de manera cada vez más cercana a ese modelo. Les cuesta mucho pensar algo afuera que no sea romantizar, que no sea un volver a la Edad Media. Parece que tenemos dificultades para imaginar algo más allá. También entiendo que hay una reflexión sobre la inclusión, la voluntad de la participación, la inclusión, y eso da lugar a cosas interesantes, que creo que es importante, experiencias relativas a la abertura del discurso comisarial al debate público, que a veces ocurre, cosa rarísima, aquí no lo vemos, pero en alguna ocasión se intenta poner al menos a disposición del público cómo está pensando el departamento comisarial de un determinado museo, o se hacen como mucho co-curadorías en el mejor de los casos. Pero bueno, está bien porque la inclusión nunca afecta a la gobernanza ni a los presupuestos. Digamos que hay cosas que no van a entrar nunca en la abertura. Y entonces yo hay que tener en cuenta que el público no. El currículum oculto es muy claro. Aunque sea oculto, tú lo lees perfectamente, no lo leas conscientemente, pero lo lees muy claro y no participas en cosas que son full, ¿no? Como que no participarás para qué, para hacer una rave. Pues no, me voy a hacer una rave donde hay que hacerla, que es justo donde no queréis que la haga. Entonces, hay formas de participación que nunca tocan ciertas cosas que yo creo que serían fundamentales para que fueran participaciones genuinas. Y luego también otra cosa que me parece interesante es cuando queremos acoger estas formas de prácticas culturales propias de, no sé cómo decirlo, que no sea, es muy complicado denominarlo, pero digamos, de esferas o de colectivos que habitualmente no están reconocidos por la cultura oficial o sancionada, la cultura de los barrios, la cultura que surge de un en sí para sí, es una cultura que surge para la propia acción social del grupo de la que emerge. Entonces, como tenemos tantas ganas de incorporar y de abrir y de que las políticas culturales asuman también esto, de repente se producen alquimias extrañas, ¿no? Como que de repente parece que eso es un marchamo de legitimación. Por otro lado, si no lo haces, también parece que estés ignorando ciertas prácticas culturales que existen y como las quieres incorporar, entonces acaba generándose una situación extraña de que una vez esa cultura la has hecho incorporarse a estos circuitos y a estos formatos que son los propios de la institución de la que tú vienes o de la administración en la que tú trabajas, ¿qué relación entonces tienen esos colectivos con esa práctica cultural que antes ocurría en otros contextos, de otras maneras y con otros reconocimientos cuando ya está sancionada en esos formatos? ¿Hasta qué punto no produces una cierta extracción, una cierta alienación de unas prácticas culturales por la mera voluntad de reconocerlo? Y recuerdo que Jesús Carrillo tiene una manera muy divertida de referirse a esto en relación con los centros culturales, que era, no hace falta que el centro cultural dispare a todo lo que se mueve. No pasa nada, hay cosas que están muy bien fuera, pero claro, tampoco queremos ignorarlo. Yo entiendo que es una paradoja trabajar en una institución e infinitamente mayor trabajar en la administración pública, pero eso es algo que creo que deberíamos pensar, que a veces los afanes de reconocimiento generan, hay una transformación química casi de aquello que estás... Y un par de cosas más que quería decir, creo que ya las ha mencionado Francisco, así que no me repetiré. Como decía, la intervención acabará siendo un poco verbal, vamos a jugar, ¿no? Que yo estás aquí, venga, vamos a coge una servilleta. ¿Qué pasaría si nos tomáramos en serio lo que acabas de decir? Entonces, como no me quiero pasar, antes empiezo con una cierta reflexión relativizadora, porque yo misma no puedo permitirme hablar como si me dedicara a practicar una especie de cultura indómita ahí por los montes de Zamora en el siglo XII, sino que yo he trabajado en instituciones, 16 años en la universidad, 2 en relación con un museo, entonces es obvio que no hablo desde una especie de pureza. Entonces, cosas que modestamente acabas aprendiendo es que no existe ningún proyecto o iniciativa que sea ideal.
O sea, siempre la vamos a cagar, con perdón de la expresión. Siempre habrá un momento en que no lo haremos bien, es imposible. Pero yo creo que eso no elimina la responsabilidad de trabajar como si pudieran ser proyectos ideales. Es decir, es ese ideal que nunca alcanzarás, pero hacia el que hay que tender con todo tu, con toda tu inteligencia, con toda tu afectividad más afinada, con la escucha, con... pero saber que siempre habrá puntos ciegos, es lógico, ¿no? Porque, precisamente porque toda práctica cultural es ideológica, incluso la que se quiere como más políticamente comprometida. Que efectivamente siempre caeremos en contradicciones políticas, cometeremos errores, y creo que lo más importante es ser consciente de ellos en todo momento y hacerlos públicos. Digamos que vivimos en un... creo que tenemos un sector cultural que es tan competitivo que si muestras una flaqueza de tu proyecto estás muerto, supongo que debes estar muerto porque muy poca gente lo hace, cuando en realidad de lo que más aprendemos normalmente es de las contradicciones y los errores, y es muy complicado que, a veces insistiendo y removiendo ahí con un palito, acabaremos compartiendo problemáticas, pero no como lamentaciones o simplemente como falsa modestia, sino precisamente como el lugar del aprendizaje, ¿no? De por qué pasó esto y no aquello, qué ocurrió, ¿no? Abrir eso. Yo creo que tendríamos que trabajar más en código abierto la cultura, y eso es algo que no hacemos mucho. Que las relaciones de poder existen y que no se pueden sortear. Eso es lo que he llegado a pensar, ¿eh? No digo yo que no pueda haber mundos ideales en las que... pero de momento yo eso no lo he visto ocurrir, que no las haya. No las puedes sortear, lo que tienes que hacer es trabajar en relación con ellas. Las puedes navegar, las puedes desafiar... hipotéticamente a lo mejor las podrías transformar, o a lo mejor en un pequeño barrio puedes transformar, no digo barrio en el sentido literal, pero en algún pequeño ámbito puedes transformar algo, pero pretender que no existen y negarlas yo creo que es una condición del fracaso, está claro. Luego, por otro lado, que nada que ocurra en el seno de una institución o que surja de ella puede realmente ser radical. Plantear que haces cosas radicales desde ya sea un museo, una administración pública, no puede ser, lo siento. Será muchas cosas buenas probablemente, pero radical, porque si fuera radical, no sé, eso tendría que acabar en una crisis igualmente radical, probablemente en un cataclismo y probablemente con nosotras en la calle. Entonces, eso sí que sería radical. Todo lo que no acabe en una crisis, pero una crisis de las gordas, no es radical, no puede ser una radicalidad amable de, bueno, será reformismo, pero no será radicalidad. Y eso está guay, ¿eh? No estoy diciendo que con eso estemos perdiendo, estamos haciendo otras cosas, simplemente. Lo cual no quiere decir que no tengamos la responsabilidad de remover las cosas todo lo que podamos, eso no lo quita, que no haya que hacerlo. Luego, por otro lado, que las instituciones no tienen memoria, no aprenden fácilmente y, de hecho, nunca pondrán en riesgo su integridad, el ser. Es muy complicado que una institución diga, vale, me pongo en riesgo a tal punto que si dejo de ser, no pasa nada. Yo eso tampoco lo he visto ocurrir. Probablemente yo tampoco lo haría, es que ese es un límite. Entonces, no creo que vayan a hacer nunca algo que crean que pueda implicar su autodestrucción o que las haga dejar de ser lo que creen que son. Y digo creer porque es algo importante, probablemente no pasaría nada, pero si esa es la creencia de esa cultura institucional, eso es lo que va a tener. Y nada, total, que básicamente... yo creo, lo que creo es que hay que ser como bastante humildes y una cierta modestia, operar con inteligencia, con imaginación, con capacidad crítica, con alianzas, pero también desde una cierta humildad, pero no obstante con la ambición de llevarlo al punto máximo que creamos que debemos llegar. Dicho esto, que era sobre todo como una previa desde la conciencia del alcance que podemos tener y el que no, porque lo que me gustaría decir es algo que nos pudiera llevar más allá de esto. Porque creo que hay que especularlo al menos, ¿no? Ya veríamos lo que eso implica, si lo podríamos hacer o no, pero creo que hay que especularlo. Por ejemplo, y ahí voy, ¿no? ¿Qué implicaría? Y eso me traía a la mente una frase de Guattari que usa en psicoanálisis y transversalidad y que me volvió un poco loca cuando la leí. No sé si la entiendo, sigo sin entenderla del todo, pero me parece provocativa, porque cuando habla de la transversalidad como dimensión contraria a la verticalidad jerárquica de los grupos, decía que los grupos deben, y abro comillas, asumir en su seno el riesgo correlativo a la emergencia de todo fenómeno de sentido verdadero, de ser confrontados al no sentido, a la muerte y a la alteridad. Entonces, ¡buah, genial! No sé si lo acabo de pillar del todo, pero me parece interesante que un grupo se tenga que enfrentar al no sentido, a la alteridad, hipotéticamente a la muerte en el sentido simbólico, ¿no? No creo. Entonces, yo creo que ese es al fin y al cabo el fin, el lugar al que nos llevaría toda esta reflexión, a que probablemente estaríamos frente a instituciones que ya no serían reconocibles como las instituciones que creemos que son ahora, ¿no? Sería su muerte. Pero bueno, justo antes de hablar decíamos, bueno, pero es que igual necesitamos instituciones. Pero probablemente tenga que ser una cosa tan transformada que no sé si le podríamos llamar así. Entonces, nada, hago simplemente para, como conclusión, que de hecho tendría que ser el inicio, un pequeño aterrizaje pragmático, ¿vale? ¿Qué querría decir esto?
¿Qué pasaría si una institución desease asumir un reto como este, ¿no? De arriesgarse a desestabilizarse en múltiples dimensiones? Yo creo que habría que empezar a pensar en ciertas cosas. Por ejemplo, el número y el tipo de sujetos que están legitimados para interpelarla. Y digo interpelarla, que ya sé que es una inversión de Althusser que no es muy... que una vez me la cuestionaron y tenían toda la razón, ¿eh? Vale, no puedo darle la vuelta. La institución te interpela a ti, pero tú no puedes interpelar a la institución. Pero a mí me apetecía darle esa vuelta, porque no estábamos hablando de participación ni de inclusión, ni de creación de públicos de ningún tipo, sino que estamos hablando de que hay determinada gente que ahora mismo solo está legitimada para entrar y legitimar nuestros programas de inclusión. Y creo que son importantes, ¿eh? No estoy cuestionándolos, pero yo de lo que creo que habría que hablar es de una cosa que va más allá, que es que esa gente tiene derecho a cuestionarte, que tú tienes el deber de escucharla y que tienes que cambiar en consecuencia. Y eso no pasa tanto, tampoco, ¿no? Podemos escuchar, pero yo seguiré haciendo los programas que hago, añadiré una inclusión, bueno, un programa más amplio para que puedan acceder, pero bueno, como que no cambiaremos de fondo los discursos porque son expertos, ¿no? ¿Cómo voy a cambiar yo un discurso que es experto? Otra cosa que seguro que habría que cambiar es los saberes y las formas de producción de conocimiento que se consideran válidos en este diálogo. Y esto no podré desarrollarlo, evidentemente, pero yo creo que las consecuencias de cada una de estas afirmaciones, yo creo que dan bastante de sí. Si de repente lo que damos súper por supuesto, que es el tipo de conocimiento que hay que traer a un diálogo con cualquier práctica cultural que esté mediada por una institución y una administración, decidimos que el conocimiento que hay que traer a colación para ese debate puede ser completamente otro del que solemos asumir que es el correcto, de repente como que se te hunden muchísimas cosas y te surgen otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si de repente en los museos de arte el discurso de la historia del arte se metiera en el cajón y hiciéramos el juego ese de ni sí, ni no, ni blanco, ni negro? No puedes decir nada que tenga que ver con historia del arte. Entonces, bueno, estaría bien. Las separaciones establecidas entre racional e irracional, intelectual, afectivo, mente-cuerpo, no sé si eso enlazaría con el tema de naturaleza, cultura y tal, pero sí, hay ciertas cosas que no están bien vistas que ocurran en los museos, ocurren siempre en situaciones como muy acotadas, no hay cuerpos, no hay deseos, no hay nada de esto. Me sale muchas veces la palabra museos porque es igual donde más he trabajado, pero ponéis cualquier otra cosa, en la universidad nos pasa exactamente lo mismo y de hecho probablemente en escalas mucho mayores. Eso creo que también sería importante, ¿no? Como los cuerpos cancelados, ¿no? De nuestros estudiantes en sillas y estas cosas. Y el elemento irracional, siempre acotado, siempre reconocido teóricamente, pero siempre a poder ser debajo del pupitre. Sí, sí, yo reconozco que hay dimensiones no racionales, pero realmente nos ponemos en juego en ellas. Bueno, otra cosa que me surgía es la idea de que, evidentemente, la selección de contenidos, en consecuencia, la selección de contenidos y la programación de actividades cambiaría. De hecho, estos términos dejarían de tener sentido. La misma noción de selección de contenidos y la de programación de actividades probablemente ya no nos valdrían. También los criterios acerca de lo que debe estar dentro y fuera del museo. No quiero decir con esto que el museo deba asumir cada vez más en su seno, ni por el contrario que tenga que hacer algo así como misiones pedagógicas, lo mismo para cualquier otra institución. No se trata de irnos a dar clases a la calle, simplemente. A lo mejor directamente hay saberes que tendrían que largarse de determinadas instituciones y cuestionarse de otro modo. Pero está claro que hay ciertas cosas que damos por supuesto que tienen que estar en nuestras instituciones y ciertas cosas que no, y a lo mejor eso habría que empezar a darle una vuelta, al menos pensarlo, no darlo por supuesto. También lo que debe visibilizarse o invisibilizarse de la institución. Cuando tú comentabas que muchas veces lo que vemos es como el fetiche en sí a ser contemplado, pero nunca contemplamos los procesos por los cuales aquello ha adquirido legitimidad, a costa de quién y en favor de quién. No sé, igual estaría bien también que pudieran ver estos procesos. Todavía recuerdo con un shock una visita que nos hicieron a un museo en el que nos explicaban las donaciones que les habían hecho, a base de qué dinero, qué intercambios económicos había implicado que cierta obra entrase, qué concesiones se hicieron a los donantes, por qué se enmarcó de este modo, por qué no de otro. Y es verdad que hablamos poco de pintura en sí, pero la verdad es que fue ver cómo aquel museo tenía unos entramados con ciertas, ¿no?, oligarquías locales que era importante de comprender y me pareció extraño que una institución se revelase de este modo. La disposición y regulación de los espacios y los tiempos, y no me refiero a abrir los museos de noche, que está muy bien, ¿eh? No, insisto, que nada de esto cuestiona que se hagan ciertas cosas, pero estamos pensando en una regulación de los tiempos y una regulación de los espacios muy clara. Vulnerar los espacios que pueden ser visibles e invisibles representa una crisis. Cambiar los tiempos. Pensemos, por ejemplo, cuánta gente tiene llaves de nuestra institución. ¿Quién puede entrar y abrir y hacer cosas? Entonces, eso también da que pensar acerca de esos espacios.
Luego, sobre todo, es lo que decía antes, los procesos de toma de decisiones y los agentes implicados en esas tomas de decisiones. Es decir, la gobernanza. Ahí dejamos, cada vez vamos dejando entrar a menos gente. ¿Qué implicaría que hubiese ese espacio de debate de la gobernanza? Y ya solo un par de cosas más para terminar. Evidentemente, la gestión económica, las formas de financiación, que difícilmente se abren a debate. Y soy consciente de la complejidad que ello implicaría, ¿eh? No es una cosa naiva. Vamos a hacer presupuestos asamblearios en cualquier institución. Eso requiere probablemente procesos de mayor densidad y honestidad y complejidad de relación con los corresponsables de aquello. Y finalmente, la rendición de cuentas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Para quién? ¿A quién rendimos cuentas? Es aquello de, ¿usted para quién hace esto? ¿Lo haces para el político? ¿Lo haces para...? Y a esa persona para la que lo haces, ¿por qué no le rindes cuentas? ¿Cómo puede ser que digamos que estamos haciendo las cosas para unos y luego en realidad solo rendimos cuentas a otros? Entonces, ¿a quién estamos realmente rindiendo cuentas de verdad, ¿eh? No solo publicando el informe de actividades. Y, claro, conclusión, con esto termino, todo ello es muy posible que acabe con las instituciones tal como las conocemos, efectivamente, pero es que a lo mejor... Al menos, aunque sea a nivel de imaginario, para saber hacia dónde podríamos tender, eso haría falta. A lo mejor habría que empezar a pensar en eso, porque si no seguiremos en el paradigma del acceso, de llenar las salas, de llenar las actividades, aunque digamos que ese no es nuestro objetivo, al final es lo que acabamos celebrando, que más gente venga a esto o aquello. Y seguimos en una paradoja que hará que dentro de 10 años probablemente sigamos hablando de lo mismo en los mismos términos. Con esta optimista nota, acabo. Gracias. Bueno, gracias, Aida. Lucas, te toca. Creo que me van a pinchar una presentación. Genial. Yo lo primero quería dar las gracias por invitarme a esta mesa y a estas jornadas a las que he venido con 25 o 30 estudiantes, dependiendo del nivel de pellas que tengamos hoy, que no voy a pasar lista. Y me parece interesante la incomodidad de traer diferentes agentes sociales en la medida que representamos una incomodidad más o menos intensa, ¿no? Yo me siento como alguien que de vez en cuando va a la térmica o a la CCCB o a la tabacalera o al Reina Sofía, pero todos los días voy al instituto. O sea, yo soy profe de FP, de Servicios a la Comunidad, donde tampoco se entiende muy bien que por qué a veces vamos a museos o por qué de pronto estamos aquí. Yo creo que es interesante plantear esa visión un poco... estanco de la educación, de manera que la gente que estamos en una institución educativa tradicional supuestamente hacemos manualidades y cosas para entretener a los alumnos, pero cuando vamos a un museo vamos porque no tenemos ni idea, o a una institución cultural, y nos van a educar, nos van a culturizar, ¿no? Y esa sensación como de qué hacemos aquí, que tenemos siempre que vamos a estos sitios, ¿no? Y siempre yo creo que es un agradecimiento que te inviten para hablar de temas incómodos como el feminismo, como las teorías queer, y en ese sentido pues agradezco la invitación, ¿no? Cuando yo hablo de pedagogías queer, yo las quiero poner en relación, por supuesto, con las aportaciones feministas, con cómo se piensan las relaciones en esto que llamamos público e institución, pero también alumnado, profesorado, estas identidades interseccionales donde no solamente estamos hablando, como tú decías, de ese sujeto hegemónico, del hombre blanco, no sé qué, sino que en realidad estamos encarnando un lugar muy determinado que muchas veces tiene que ver con la clase social, ¿no? Yo doy clases en FP, también doy clases en la universidad, y entiendo que muchas veces la clase social es un tema del que solo hablamos en términos de exclusión social, pero está constantemente presente, ¿no? Es decir, a quién se dirige el museo, a quién se dirige la formación profesional, qué posibles tránsitos existen y por qué no se entiende muchas veces ese lugar bastardo de la gente que habitamos diferentes lugares, ¿no? Y en estas constelaciones temáticas, ¿no? En este lugar en el que estamos hablando de tantas cosas, ¿no? Para poder hablar de teoría queer, de la producción, de la práctica educativa cotidiana, es donde surgen algunas de estas prácticas incómodas, ¿no? Donde lo que estamos haciendo muchas veces es cuestionar esta idea de sujeto universal. Yo creo que tú lo has enunciado muy bien al principio, pero también se supone que mis estudiantes son de una manera determinada porque viven en un barrio determinado. Curiosamente, las FPs no están en el centro de Madrid. Ninguno de nosotros podríamos dar clases a Servicios a la Comunidad
yendo caminando en el centro de Madrid. Tenemos siempre que coger el metro, un transporte que nos lleva a una periferia que sitúa al alumnado siempre en un lugar de, claro, la FP es para algunas personas y no para todo el mundo, ¿no? Frente a las instituciones que están en el centro de la ciudad y como ese tránsito, ¿no? Y, sin embargo, siempre hay alguna persona que desordena esta cuestión, ¿no? Que nos devuelve que ese sujeto universal de la educación o de la educación institucional, de diferentes instituciones culturales, no es como tú has imaginado. Yo creo que esto es interesante porque, además, es un aporte de los movimientos sociales que nos están cuestionando todo el tiempo esa idea falsa de sujeto universal que consume, sujeto universal que coge cierto tipo de persona que coge el metro, que se apunta a una FP o entra al Reina Sofía, ¿no? Lo habéis dicho ya, ¿no? El conocimiento, además, con el que trabajamos es solo sobre una parte de la población, ¿no? ¿Cuántas veces mis estudiantes se ven en los libros en los que trabajamos o cuando entran en una institución cultural ven algo que les resulta familiar o cotidiano o se refiere a su propia experiencia, ¿no? En cualquier caso, a mí me parece que para hablar de pedagogías queer estamos poniendo encima de la mesa que la producción del conocimiento no se produce solamente desde las instituciones, sino desde prácticas cotidianas, ¿no? Desde prácticas de movimientos sociales que finalmente se terminan convirtiendo en conocimiento y entonces entran en los museos y se convierten en estas palabras tan difíciles como la performatividad, la homonormatividad, en fin, y todas estas cosas que si las dices muchas veces frente a un espejo parece que se va a aparecer por preciado en tu casa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decir alguna cosa, ¿no? Entonces, creo que nos devuelve la necesidad de participar en este desorden del concepto de la normalidad, utilizando, por ejemplo, nociones como la de interseccionalidad y otras, ¿no? Que nos ayudan a hablar de un sujeto múltiple, de un sujeto atravesado por muchas relaciones en las que muchas veces les fijamos en una de esas identidades porque las conocemos a través de ellas, ¿no? Como sujetos que vienen al museo, como sujetos que son capaces de comprar una entrada, como personas que se apuntan a la FP, ¿no? Como gente joven, ¿no? Como si a su vez no tuvieran además sexualidad, género, clase social u otras cuestiones, ¿no? Yo siempre que digo que trabajo en FP, todo el mundo me dice, ¡ay, qué bonito los adolescentes! Claro, rejuvenece, no voy a decir que no, el hecho de estar en la educación secundaria, en la formación profesional, pero no, ni son niños y niñas en ese sentido los estudiantes ni el profesorado, pero hay algo, ¿no?, de que nos representa como gente que hacemos manualidades, estamos con la plastilina y tal, como gente que hacemos cosas poco serias, ¿no?, como poco interesantes, poco atractivas, ¿no? La propuesta un poco de las pedagogías queer yo creo que va en la línea de lo que habéis comentado, que es cuestionar la falta de participación en las estructuras de poder. Nosotros no habitamos el museo, solo lo visitamos de vez en cuando, supuestamente, pero sí tenemos el mismo problema de falta de acceso a la toma de decisiones. Tenemos unos horarios horribles, tenemos unos espacios sobre los que no podemos tomar decisiones. Por ejemplo, hemos perdido la cafetería como un lugar de encuentro este curso y tampoco nos han dejado de decir que no estábamos de acuerdo. Y cuando lo hemos dicho, nos han dicho, bueno, pero igual vosotros no tomáis decisiones en este ámbito. Es decir, que ni los horarios, ni los espacios, ni los tiempos, ni el tipo de relaciones, ni tampoco discutimos sobre cómo podríamos llegar a discutir. Hay una relación jerárquica bien clara en la que, como mucho, podemos ser simpáticos y agradables y facilitar el debate un poco más, ¿no? También sería una mentira si dijésemos que esa relación de poder no existe o que las notas no existen o que las excursiones son obligatorias, en fin, cosas así, ¿no? Estoy poniendo diapos en las que hay diferentes autoras y autores en las que plantean, ¿no?, que una pedagogía transformadora es aquella que te está planteando cuáles son las relaciones de poder, ¿no?, que está planteando que no solamente queremos estar en un espacio de inclusión o de ser un grupo minoritario aceptado, sino que en lo que traemos en la escuela como sujetos minoritarios en un momento dado transforme profundamente la escuela. O sea, que es verdad que venimos a liarla, porque queremos poner un poco la institución educativa poco patas arriba, ¿no?, en el sentido de cuestionar un poco más profundamente cómo se producen esas relaciones, qué contenidos se estudian, qué contenidos no se estudian, por qué tenemos asignaturas en inglés, de pronto, ¿no?, por poner un ejemplo. Entonces, esto nos plantea un espejo, ¿no?, y quiénes somos, ¿no? Esto que hablabas tú de lo encarnado muy al principio, es decir, cuando entramos en una institución educativa, ¿quién eres tú? ¿Qué pinta tienes? ¿Cómo te visibiliza
la institución educativa, ¿no? Porque yo muchas veces que voy a la sala de profesores me preguntan 7 veces cómo me llamo. ¿Cómo te llamas, Lucas? No, pero ¿cómo te llamas, Lucas? Pero ¿cómo te llamas? Pues sigue siendo Lucas, ¿no? Es decir, que hay algo de esa incomodidad de quiénes somos, de este cuerpo, de esta manera de estar en el espacio educativo que te devuelve muchas veces que tú no deberías estar ahí, ¿no? Ya no me pasa, hace 20 años me echaban del cuarto de baño de profesores, ¿no? Ahora me echan del cuarto de baño de chicos, a veces el de chicas. Es decir, que hay siempre como un lugar en el que tú no deberías estar, que estás y que te hace preguntarte por qué la función docente, por ejemplo, es tan conservadora, por qué los profes llevan rebequita, ¿no? Así con sus botoncitos, por qué no decimos palabrotas, por qué representamos de alguna manera esta idea de la decencia, de lo que está bien, del ejemplo a seguir, ¿no? Y como muchas veces eso supone que hay menos gente racializada, hay menos personas LGBT, es una profesión profundamente feminizada y por tanto vista como gente que tiene muchas vacaciones y que trabaja poco, ¿no? Qué suerte, ¿no? Tendrás todas las vacaciones, ¿no? Como si la gente no estudiásemos, no preparásemos contenidos, ¿no? Como si la FP fuera un lugar de entretener gente de clase obrera, ¿no? Y no estuviéramos haciendo nada interesante, ¿no? Hay una autora que a mí me gusta, que es la que está en la foto, Valeria Flores, y ella hacía un comentario interesante, y es cuando llevamos todas estas ideas a las pedagogías queer, o hablábamos de la identidad de género, o las cuestiones trans, o la racialización, cuando a ella le preguntan cómo abordar estas cuestiones en la escuela, ella plantea que no es tanto como las deberíamos plantear, más como el hecho de cuando tú introduces algunos de estos temas, el profesorado y la institución tienen mucho miedo a que la pregunta se dirija a la propia institución. Es decir, que si yo me pongo a hablar de las relaciones de poder en la escuela, lo más probable que suceda es que me pregunten ¿y por qué no podemos decidir cuánto tiempo tenemos de descanso entre clase y clase? ¿O por qué no se puede fumar aquí o no se puede fumar allá? ¿O por qué es tan diferente un 4,9 como un 5? Y como no queremos entrar en esos debates, pues intentamos no plantearlos, ¿no? Lo mismo pasa con la sexualidad. Yo muchas veces invito al profesorado a introducir estos temas en sus clases y no los introducen porque tienen miedo que las preguntas les vuelvan a ellos. Es decir, si vas a hablar de clase social, ¿cuál es tu clase social? Si estamos hablando de transexualidad, ¿por qué el profesorado muchas veces hace propaganda heterosexual y sexista? Es decir, estoy de vacaciones con mi esposa y mis hijos en no sé dónde, ¿no? Es decir, no se entiende eso como propaganda de heterosexualización, pero si alguien habla mucho de su otra familia, de sus otras vidas, todo el mundo percibe como eres un poco pesado con lo tuyo, ¿no? Es decir, que hay algo de la incomodidad de estas cuestiones que hace que mucha gente diga, yo no entro. Y yo no entro significa también ignorar todas las necesidades que puede tener el alumnado o los planteamientos que hacen sobre su práctica educativa que tienen que ver con esto, ¿no? Ahora está encima mucho de la mesa qué pasa con la infancia trans y cuando vas a la escuela, ¿no? Que cómo te altera. Bueno, pues si se siente una niña, que se ponga un vestido de niña y que entre en el baño de niñas y punto. Nada de cuestionar que tengamos baños de chicos y de chicas, nada de cuestionar por qué hacemos juegos para chicas y juegos para chicos, nada de cuestionar por qué a las chicas les decimos ten cuidado y a los chicos como mucho les decimos no seas bruto. Es decir, por qué enseñamos de manera diferencial a unos o a otros o por qué incluso nos cuesta a veces identificar las partes del cuerpo adecuadamente. Es decir, este error cultural de no distinguir una vagina de una vulva y seguimos en esto, ¿no? Y seguimos y seguimos y seguimos. Bueno, me parece interesante, ¿no? Plantear el trabajo de Valeria Flores en este punto. Curiosamente, artista, maestra de primaria, expulsada de la escuela, ¿no? Y que se dedica un poco a la poesía, a la escritura bastarda, ¿no? desde Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues yo, por decir algo práctico, no quedarme solamente en la queja o en plantear esto de las pedagogías queer, es plantear los miedos que surgen muchas veces cuando abordamos temas delicados. Es decir, si vamos a hablar de decolonialidad, de racialización, de sexualización, de corporalidades distintas, porque meternos en estos jardines pues tiene un nivel de conflictividad y porque esa conflictividad nos puede llevar a no querer abordar estos temas o a plantear
que pueden ser alguien a quien tú invitas a contar un rollo, pero según entra después sale, la institución está intacta y nada de esto supone una transformación de calado de la propia institución o de la práctica educativa o de la situación tan estanca de el museo es esto, el centro cultural es esto, el instituto es esto, ¿no? Como si esos lugares no pudieran en un momento dado ser intercambiables, ¿no? Me parece que plantea que algunos temas son imposibles, que algunos temas son inimaginables y, curiosamente, lo que es inimaginable hace 5 o 10 años ahora es cotidiano, ¿no? Y me parece que un ejemplo puede ser lo fácil que se puede coger toda esta cuestión de la teoría queer, ¿no?, por muchas instituciones culturales y soltarlos, ¿no?, sin que esto, como decía antes, le haga nada a la institución. Creo que en el centro de estos cuestionamientos puede estar el binarismo. En nuestro espacio es muy sencillo, tiene que ver con la generalización del uso de los espacios o el conocimiento que es para unos y para otros, que parece un poco increíble que en 2018 todavía pensemos y sigamos diciendo que las chicas tienen unas capacidades y los chicos tienen otra, ¿no?, y que seguimos repitiendo ese tipo de ideas, pero creo que las instituciones también lo hacen cuando estamos viendo que la persona que visita una institución cultural muchas veces es una mujer, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué unas personas se sienten tan apeladas y no otras por ir, ¿no? Las historias que contamos, qué temas no están, por qué a veces podemos hablar de este peruano que va a Zamora a hacer esto, pero no podemos hablar de lo cotidiano de alguien de Carabanchel, ¿no? Es decir, que hay algo que hace que unos temas se aborden y otros temas no se aborden, que algunas cosas entren en examen, que algunas cosas sean museizables y otras no, ¿no? Los contenidos, ¿no?, como profesorado que impartimos, porque parece que venir aquí puede ser una tarea imposible, ¿no?, desde la FP, los espacios que generamos, ¿no?, las relaciones que establecemos, ¿no? Como profe, a mí esto es una cuestión que, sobre todo las relaciones que establecemos, que me parece que está mucho encima de la mesa, ¿no? Parece que no puedes estar muy cerca, no puedes estar muy lejos. Si das comentario típico de escuela, si les das la mano, se toman hasta el brazo. Es decir, que hay algo de cuestionar las relaciones de poder, que lo podemos decir en clase, pero si luego, ¿cómo lo practicas?, ¿no? Que genera como una dificultad, yo creo. Bueno, simplemente quería cerrar hablando de esta dicotomía que tú has planteado también al principio, si es una cuestión de incluir al que está afuera porque pobrecito no tiene cultura, no sabe, ¿no? Incluimos el tema, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos unas instrucciones de la Comunidad de Madrid que dice que tenemos que introducir las cuestiones LGBT en la escuela. Pero yo no he visto a nadie muy preocupado de cómo se hace esto, ¿no? Como que hay instrucciones que son de verdad y luego estas que parecen como de coña, ¿no? Es decir, que la inclusión es de verdad o estamos dispuestos un poco a transformar de una manera un poco más seria. Creo que dentro de 10 años podríamos volver a plantear esta pregunta y estaríamos otra vez en la misma. Pero bueno, tampoco está mal reevaluar qué invertimos en esto, ¿no? Qué trabajo estamos haciendo y qué trabajo que podríamos estar haciendo. Bueno, yo lo dejo aquí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Belén, gracias por incorporarte. Pasamos a escucharte y ya después abriremos las palabras. Vale, bueno, pues buenos días. Mil disculpas por haber llegado tarde. Es que pensaba que era, bueno, al principio iba a ser a otra hora y las cuestiones de cuidados, que ahora pueden ser algo que se diga, que hace unos años no podías ni decirlo, pues no me han dejado llegar antes. Muchísimas gracias por traerme aquí. Para mí es una suerte inmensa porque vengo de lo que podríamos llamar el mundillo literario, donde estas cosas pues no se suelen hablar, y la verdad es que he aprendido muchísimo mientras os escuchaba, ¿no? Yo había preparado un texto que lo voy a leer porque no es esto exactamente mi terreno, entonces bueno, me siento más segura leyendo, pero sí quería decir una cosa que he pensado mientras hablabais, ¿no? Que es como la contradicción que siempre sobrevuela, ¿no? O sea, intentamos hacer prácticas diferentes, pero en unos espacios donde sabemos que hay algo que es fijo e inamovible, ¿no? Y entonces, ¿hasta qué punto nuestras prácticas diferentes no estarán siempre contaminadas de eso que en el fondo sabemos que es fijo e inamovible, ¿no? Y cuando os oía, la verdad que me sentía optimista, ¿no? Porque pensaba como esta idea de que el poder
no se ejerce, sino que se está ejerciendo siempre, se ejerce en gerundio, ¿no? Y por lo tanto, cualquier cosa que lo cuestione un poco, aunque no se pueda sortear, yo creo que sí que lo va minando un poquillo, ¿no? Y bueno, por lo menos eso es lo que me habéis transmitido, ¿no? Empiezo a leer. Me gusta mucho el concepto de educación expandida que tomo de CEMOS 98, es decir, la idea de que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, la idea de aprender participando. No creo que la experiencia personal sea siempre un criterio de verdad, ni que sirva para decidir si algo es cierto, pero quién sabe a partir de qué parámetros la interpretamos y percibimos. No obstante, a mis años, cuando ya hace bastante tiempo o mucho de algunas cosas, sí se puede aproximar un poco a lo plausible, algo así como lo viví, lo interpreté y los años transcurridos no han desmentido esa interpretación. El ejemplo de experiencia personal que quería poner es este. Si ahora vuelvo la vista atrás, creo que el colegio, el instituto, la universidad, entre otros lugares de formación reglada, quedan en mi caso muy por debajo con respecto a lo aprendido en mi paso por la Escuela Popular de Prosperidad, ¿no? No solo lo aprendido, sino también los valores y significados que me entregó y también incluso lo que ha constituido al final la materia de mi escritura, ¿no? La Próspera entonces, y sigue siendo, y mira que han pasado años, un centro autogestionado dedicado a la educación de adultos y a otras muchas actividades. Sus carteles para anunciarse, carteles que tantas veces pegué en árboles, farolas y tiendas del barrio, decían: ¿quieres aprender? ¿En qué puedes colaborar? Siempre que los pegaba me hacían bastante gracia porque me sonaba algo así como quien te dice en un bar: ¿quieres que te invite a un café? ¿Cuánto dinero tienes? Sin embargo, aquellos carteles eran absolutamente precisos y condensaban parte de lo que allí vivir. La mejor manera de aprender es enseñando y viceversa. O quien piensa que aprender y enseñar son acciones propias de grupos, estatus o incluso edades distintas, no sé nada de las escuelas infantiles y seguramente ahí los procesos cambian un poco, pero creo que a quien piensa eso va a perderse grandes cosas. Ahora bien, algunas veces es posible hacer una afirmación y hacer a continuación casi la contraria, y tener la íntima certeza de que las dos pueden ser verdad al mismo tiempo. Esto no es algo caótico, creo que simplemente requiere un poco de lentitud o de detenimiento para poder distinguir, porque al mismo tiempo es una expresión poco precisa, hecha de multitud de momentos distintos, donde las verdades en apariencia es contradictoria, quizá no lo sean tanto, y en cualquier caso pueden alternarse y convivir. Voy pues a matizar la idea que acabo de decir sobre la educación. Lo haré primero con palabras de un personaje de una de mis novelas, Deseo de ser punk, dichas allí por Martina, una adolescente de 16 años. Dice Martina: a lo mejor tus padres no tienen nada que ver con los míos, pero a lo mejor a ellos también les pasa. ¿Nunca te han dicho, espera un momento que tengo que hacer una cosa? Los míos siempre tienen que acabar una cosa, como si estuvieran toda su puta vida en el tercer trimestre. Como si siguieran necesitando aprobar y sacar buenas notas. Ellos, no nosotros. Son ellos los que viven confiados en que algo va a pasar y cuando pase se arreglarán las cosas. No sé qué cosas, ni sé lo que esperan. Pero yo creo que ya son lo bastante mayores, ¿o no? Mayores para seguir esperando alguna clase de nota. No deberían decirnos, es que tengo mucho trabajo. Además, el trabajo no es como los exámenes, ¿no? Tiene que haber un momento en que ya sepas hacerlo. Y si sale mal, pues mala suerte y punto. Pero nada, ahí siguen, examinándose con sus trabajos, con una bombilla que se ha fundido y que tienen que cambiar, con el regalo para mis abuelos, con mi hermano y conmigo. Porque si algo va mal, también es como si a ellos les suspendieran. Claro, si hago algo bien, sonríen como si les estuvieran aprobando a ellos. ¿Y quién va a suspenderles o aprobarles? ¿Es que no se dan cuenta de que ellos son los adultos? ¿Es que no se dan cuenta de que detrás de ellos no hay nadie? Me parece que no. No se dan cuenta ni lo huelen, ¿sabes? Y van por ahí con sus cancioncillas. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Vaya gilipollez.
Bueno, la idea que quería hacer convivir con lo anterior es que a veces puede haber cierta cobardía o comodidad o inercia en no querer atreverse a saber. Porque tal como lo entiendo y he visto que es algo compartido en este foro, la educación, al menos en una sociedad injusta, no debería ser un mecanismo de reproducción de lo dado, un espacio de consentimiento y conformidad, sino un mecanismo para enfrentarse, cuestionar y transformar lo dado y a veces también para asumir y sostener aquellas facetas que, tras haber deliberado en común, se consideran buenas. Así pues, algunas veces, si bien circunstancias como la edad, el tiempo disponible o los recursos no serán nunca prueba de mayor sabiduría, sí deberían exigirnos arrojo y persistencia. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que ciertas personas pueden hacer considerando que tienen o tenemos tribunas o experiencias o potencia de difusión y que han podido vivir más y que disponen o disponemos de más tiempo y no por un reparto justo ni mucho menos. Una de las preguntas que se nos hacía para la mesa era sobre la dimensión social y educativa de la industria cultural y los creadores. Decía, ¿hasta dónde llega su responsabilidad y la están asumiendo? Mi respuesta es que no la estamos asumiendo y aún peor que nadie nos la está exigiendo. Diré también, y estoy completamente de acuerdo con Raymond Williams cuando afirma, no hay clase social o grupo de personas especiales que sean las únicas implicadas en la creación de significados y valores, ni en el sentido general, ni específicamente en el del arte y las creencias. Varios movimientos artísticos, unidos al efecto de la red, etcétera, están contribuyendo a minar categorías como figura autorial, persona que lee frente a persona que escribe, persona espectadora frente a persona creadora, etcétera. Siendo esto bueno, creo que aún queda mucho, mucho camino por andar en cuanto al régimen de propiedad de las herramientas capaces de difundir valores y significados, sobre todo si tenemos en cuenta que vivimos en una situación en la que las energías de una mayoría de seres humanos están siendo orientadas bajo una presión estricta y por lo general irresistible hacia los fines establecidos por una minoría. Esto se relaciona con otra de las preguntas que nos hacían sobre la posibilidad de considerar los proyectos educativos como producciones culturales en sí mismas, no al servicio de otros relatos o discursos. En otro de mis libros, El balonazo, traté esa contradicción institucionalizada con la que se socializa el alumnado, según la cual recibe de sus educadoras y educadores el mensaje explícito, lo importante es participar, mientras que su mensaje implícito y el explícito prácticamente en todo su entorno le está pidiendo que gane y le está amenazando con lo malo que sucederá si no gana y, de paso, si no se gana la vida. Vayamos ahora un paso más allá. Cuestionemos no solo el lema de ganar, también el de participar. Lo importante es participar, incluso, como decíamos en la prospe, colaborar. Colaborar en las burlas, colaborar en las masacres, participar en lo peor de este sistema, ser, por tanto, dóciles, obedecer a quien no merece serlo, sino a quien tiene el poder de exigir obediencia. Claro que participar no se utiliza en ese sentido. Sin embargo, estamos en contextos en los que estamos, y a veces no es fácil separar actitudes ni saber qué es lo mejor, para quién es lo mejor y también en qué plazo. Ya termino. Esto del plazo es algo que quizá otras generaciones no se plantearon. Ahora ya no podemos no hacerlo. Tenemos un deadline, una línea de la muerte para hacer una tradición literal y una traducción para este planeta y para esta forma de vida. Podemos seguir como si no pasara nada, pero está pasando. El colapso ecológico no se presentará como una nube negra de película estadounidense, sino como multitud de desastres medianos que no se solucionan del todo y van quedando flecos y cables rotos, y antes de que alguien los repare empieza otro problema sin solución en otro sitio y esta situación avanza en progresión geométrica. Termino ya con una alusión a otra de las preguntas que tiene relación con lo que planteaba Lucas y, bueno, por si acaso te sirve, porque yo cuando voy a institutos es algo que suelo decir mucho, y es una frase de la física de Richard Feynman. Yo he crecido toda mi vida con esta frase horrorosa de la excepción confirma la regla, ¿no? Como para decir, no vuelvas a intentarlo, esto ha sido solo una... Y Richard Feynman, con mucho sentido común, decía, la excepción prueba que la regla es falsa, ¿no? Creo que al final de lo que se trata
todavía al menos en literatura, es de desmontar las reglas. Por así decir, no de pensar solo en buscar una superheroína para compensar al superhéroe, que, bueno, que son intentos que también están bien, sino de preguntarse por qué hacen falta personas heroicas y escribir y trabajar desde esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a las cuatro. Creo que tenemos un poco de tiempo, como 10 minutillos. Yo lo primero que voy a hacer va a ser abrir esto a quien quiera preguntar ahora mismo, quien se haya quedado con alguna cuestión que quiera lanzar aquí a la mesa para articular algún debate, porque creo que, bueno, que es lo suyo, ¿no? Es pronto por la mañana. Vamos a esperar un poco. Ahí está. A ver, en realidad no es una pregunta, pero un poco al hilo de lo que habéis comentado todas, que me ha parecido bastante interesante. Bueno, yo soy historiadora del arte de formación y he trabajado en el ámbito académico, digamos, todas mis investigaciones en torno a el espectador, el público, a lo mejor el potencial político que tiene la estética, qué se puede hacer a través del arte. Y siempre que hablo de educación o que hablamos de educación, se me genera esta cuestión un poco paradójica o contradictoria, porque por un lado sí que es cierto que creo que desde el giro educativo pues se han introducido a lo mejor en el museo una serie de pedagogías radicales, a pesar de que Aida ya decía antes que es imposible hablar de radicalidad dentro de un museo, pero sí que yo, por ejemplo, mi experiencia en los museos, se ha hablado o hemos cuestionado una serie de cosas que desde el punto de vista de la educación reglada jamás he tocado, pues como puede ser los temas de la decolonialidad, lo queer y todo esto. Entonces sí que creo que desde un punto de vista optimista hay un cierto valor dentro de estas prácticas que se hacen, que se intentan hacer desde el punto de vista, claro, digamos teórico, porque luego también yo he trabajado como mediadora cultural y creo que también no se debe pasar por alto la precariedad que existe dentro del mundo de las mediadoras culturales. Yo ya no trabajo en mediación, pero quizá el colectivo más menospreciado, peor pagado, que se sustenta de hecho muchas veces en voluntariado o en trabajo no pagado. Y entonces eso yo creo que también tiene cierta influencia en la dinámica y en las formas de trabajo, porque está muy bien leer la pedagogía radical, está muy bien leer a Rancière, lo lee y dice, Dios mío, esto se puede cambiar, se pueden hacer cosas, pero luego la realidad es otra muy distinta. Y también no solo por parte de las trabajadoras, que muchas veces pues estamos, ya digo, muy mal pagadas, trabajamos muchas horas, etcétera, sino también por el público. Muchas veces el público no quiere que le digas lo que tiene que pensar o espera o a lo mejor unas relaciones muy distintas a las que se proponen desde el museo. Entonces, esas dos cuestiones me parecían importantes hablar sobre ellas. No sé, tampoco es una pregunta, pero si podéis decir un poco qué opináis al respecto, no sé. Nada, gracias. Sí, el hecho de que diga que hay algo que pasa en las instituciones, mejor no llamarle radical, no quiere decir que no deban pasar muchas cosas que seguramente serán muy transformadoras y que son imprescindibles, pero que a veces llamamos con mucha generosidad radical a una cosa que es un reformismo y una ampliación de lo mismo, y que está bien. Y lo digo yo que trabajo en instituciones, que no puedo hacer muchas cosas radicales, en parte porque por lo visto me mantengo en ellas. Entonces, que reconozco lo que estás diciendo como algo importante, por supuesto que sí. No sé si, como que al no ser formulado en forma de preguntas, lo de dos cuestiones igual se me escapan las dos concretamente. Pero sí, por ejemplo, lo que has comentado también de la mediación, que era una cosa que estaba sobre el papel, que igual podíamos hablar, pero hay un momento que tampoco puedes meterlo todo. Y es verdad que la discusión sobre las condiciones de la mediación como que han desaparecido. En parte porque desde este paradigma como transformado, la mediación dejaría de tener el rol que tiene ahora. Es que no tendría sentido. Ahora tenemos que mediar locamente porque hay ahí un problema de
es que no estoy llegando a cierta gente porque estamos en el paradigma del acercamiento a gente que no tiene, que carece de, que ignora. Entonces, claro, como estamos formulado todo en carecer, ignorar, no poseer, no tener, pues claro que hace falta mediación. Yo a eso le llamo la mediación de cascos azules, ¿sabes? Hay alguien que no entiende. Corre a mediar que hay alguien que no entiende algo. No sé. Como si eso no fuera también algo súper potencial. Yo hay cantidad, o sea, buena parte de mi aprendizaje se ha basado en cosas que ignoro, básicamente, ¿no? En que partes de ese lugar de... Pero bueno, eso es como muy complicado, porque ya incluso lo de ignorar, como digo, es como altamente problemático. Pero bueno, dicho lo cual, sí que es verdad que en las condiciones actuales y dada la necesidad de mediar, claro que los programas de público son necesarios, claro que la educación en salas es necesaria, que la mediación cultural, que la mediación... Por supuesto que sí. Y eso, que discursivamente es el centro de tantísimas instituciones, ¿no? Ponemos al público en el centro, dices, enséñame el presupuesto y veremos si está en el centro. Entonces, miras el presupuesto y dices, no, de hecho creo que está en la órbita de Plutón. Y no porque todo sea una traducción económica, puede haber cosas que no se hagan con... No tiene que ser la partida más grande a lo mejor, pero lo que es muy extraño es que sea la más ínfima y la que desaparece a la primera de cambio. Es que no hemos podido... Y entonces, a costa de lo que tú dices, ¿a costa de quién se hace ese trabajo? ¿Por qué se consigue que ese trabajo a veces tenga sentido y sea transformador? Porque la gente que lo hace lo da todo. O sea, yo creo que es todo el mundo sabe que no nos pagan la totalidad del trabajo que hacemos, o sea, plusvalía y estas cosas. Pero creo que en este caso... Hoy. El decalage es bestial, es desproporcionado, o sea, la competencia, la sapiencia, el afecto, el cuidado, la inteligencia que se pone en juego ahí, no puede ser. Miremos los precios por hora de ese trabajo. Es problemático, habrá que pensar algo, de verdad, en serio. Si no, no digamos que ponemos a los públicos en el centro. Ya está. Francisco. Añadir un par de cosillas. Esta frase de Barrio Sésamo, de solo no puedes, con amigos sí, a una generación se nos ha quedado ya sangre y fuego. Pero un poco, y te cuesta mucho dar consejos, es un poco rarísimo. Pero a veces tenemos la tendencia a pensar de que tenemos que cambiar el mundo desde nuestra pequeña parcela y eso es imposible y el kit está en buscar alianzas. Es fácil decirlo, luego hacerlo dentro de un departamento, en una institución, no sé cuánto, pues es dificilísimo, ¿no? Pero bueno, luego la cuestión del reformismo y ruptura es un debate viejísimo también y seguramente irresoluble. Hay la opción del reformismo revolucionario, que es ir como manteniendo un horizonte de ruptura a base de pequeñas reformas, ¿no? No sé. Yo lo lanzo más como cuestionamiento que como una posición mía. Y luego, respecto a lo que comentabas de bueno, es que luego te encuentras que el público no quiere que no sé qué, ¿no? Bueno, hemos de pensar que el público ha adquirido un hábitus, ¿no? que de alguna forma le ha sido impuesto y una vez adquirido ese hábitus, pues es que, claro, se resiste a actuar como público, ¿no? Entonces, ese es el trabajo de deconstrucción, de poner en crisis, de no sé qué, no sé, y es un conflicto, y es abrir un conflicto. O sea, conflictos por todas partes, eso fijo. ¿Queréis añadir? Sí, no. Yo esto que decías de la precariedad tiene que ver con lo que comentábamos de cuando hablamos de unas estructuras inamovibles, ¿no? Yo sí que creo que en última instancia o hacia el final, incluso lo poco radical, tiene que tender a una revolución, porque si no, es decir, no se trata, se trata de que los colectivos que median se organicen para que les paguen mejor, evidentemente, pero eso se trata también de que al final el objetivo sea que no haya nadie, porque ellos ponen mucho cariño y resulta que el que barre no pone cariño, no es eso. O sea, que al final, en última instancia, se trata de transformar esto y más allá del conflicto con el público que no le interesa esto o lo otro, me parece más importante el conflicto con el que no te paga lo que te debe pagar. Porque es el espacio donde el público va a ver el sentido
si no, tanta arte, tanto arte, tanta literatura, ¿para qué? Si al final, ¿sabes? O sea, como que me ha parecido muy interesante tu intervención porque nos permite unir las dos cuestiones al final. Luca. Sí, yo solo quería añadir que fijaros que todo el mundo está diciendo que la educación es muy importante para esto y para lo otro. Cada vez que hay un cambio de gobierno cambia la ley educativa. Estamos aquí hablando de educación y no hay cosa bastante más devaluada que esta. Es decir, se han inventado miles de mecanismos para socavar la importancia de las personas que estamos en el ámbito educativo a costa de pagar cada vez menos y somos unos vagos y no ya saber lo que hacemos y las vacaciones y no sé qué. O sea, que sí que hay una parte, yo creo que hay contestataria y de lucha que reivindica si tan importante es la educación porque está en boca de todo el mundo en cualquier discusión, pero desde pequeños, ¿no? Es decir, constantemente o le damos una vuelta a esto a darle un poco más de prestigio en el sentido de importancia, presupuesto, o estamos hablando de la educación como algo retórico. Entonces, es un poco un chiste, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Yo, ya que empezabas hablando como sobre esta idea del giro pedagógico que ya yo creo que ha girado 3 veces sobre sí mismo, ¿no? Y además contaminado por la ola neoliberal y entonces la cabeza nos está dando vueltas como la niña de Chucky, ¿no? O de El Exorcista. O quien sea. Entonces quiero decir que ahí para mí hay un punto como muy interesante también que quizá me gustaría traer y es en esas posiciones o en ese tipo de prácticas más subalternas o quizá no radicales, ¿no? Pero que intentan, digamos, cuestionar desde lugares que están contaminados por la estructura fija, ¿no? Como decías, Belén. Y que al mismo tiempo generan nuevas afirmaciones, ¿no? Estos procesos de desaprendizaje también pasan a ser legitimados, ¿no? Y pasan a construir, a ser parte del ADN de las instituciones, ¿no? Que están como también en ese camino de semitransformación perversa, ¿no? En ocasiones. ¿Cómo situáis ahí, como productoras culturales, como agentes culturales, en ese ser diana constante, ¿no? En este estar en constante movimiento. Tú en una entrevista cuando viniste a Tabacalera decías no se nos esperaba, ¿no? Y estamos aquí. En ese no se nos esperaba y estamos aquí trabajando a veces en un lugar muy frustrante, ¿no? Que es incómodo, es frustrante, pero también es un lugar de aprendizaje constante, ¿no? ¿Cómo situáis en vuestras prácticas? Si queréis responder, si sí. No terminamos tampoco. Pues con incomodidad, con un poco dislocar las normas, ¿no? O sea, yo me identifico mucho con esto que dije hace tiempo, no siempre me pasa. No se nos esperaba, es decir, nos hemos colado un poco por las rendijas y a veces es poco inteligible quiénes somos, ¿no? Yo trabajo en la universidad, trabajo en secundaria, trabajo con instituciones culturales. Y eso devalúa mi trabajo en cada uno de esos sitios, en lugar de verse como una potencialidad. Entonces, de alguna manera, tienes que hacerte un poco como oídos sordos de decir, yo, esto que tú me estás devolviendo no lo entiendo así, y vas un poco en tu línea kamikaze, ¿no? De hacer tu propio sendero, que luego te encuentras con gente en el camino que entiende perfectamente qué es lo que estás haciendo, pero es un poco, en lengua de signos se dice así, ¿no? Que te la vas dando, pum, 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 ¿no? Las barreras que te vas encontrando, que tiene que ver con las rigideces disciplinares, que tiene que ver con los compartimentos estancos. No, esto es museo, ¿no? Esto es instituto cultural, esto es centro cultural, esto es no sé qué. Y son lugares en los que se producen relaciones de aprendizaje, ¿no? O de contaminar o de difusión. Entonces, al final nos estamos creyendo cosas que no son, en beneficio de perpetuar las instituciones, ¿no? Yo hay una cosa que me viene a la cabeza, no sé si tiene mucha relación, pero sabes que estamos muy metidas con el tema de los archivos y colaboramos con Jorge Blasco, que es una persona... no es él dice que no es archivero, pero trabaja con archivos. Y siempre dice que no es lo mismo un archivo punk que un archivo con contenidos punk, ¿no? Esta es la... Pues un poco el estado mental es permanecer atentos a cuando estás siendo punky o cuando estás introduciendo contenidos punkies en la institución que sea, ¿no? Y
Pero esta tensión es porque ese movimiento de captura también es constante, ¿no? Y nada. Yo también pienso que las instituciones son... En realidad, o sea, desde las prácticas, desde el cómo estoy, yo creo que es bastante productivo estar dentro de la institución teniendo, de alguna manera, es absurdo leerte siempre como víctima de la institución a la que perteneces, pero en realidad no eres una víctima de esa institución, eres parte de ella. Claro, sí. Eso te hace que tengas unas ciertas cuotas de poder que puedes emplear de unas maneras u otras, a la vez que estás sometida a otras relaciones de poder. O sea, es complejo, ¿no? Hay que entender que eso es una red circulante. No es lineal, nunca. No es lineal, y situarse como víctima me parecería hipócrita hacerlo. Uh-huh. Y yo creo que nadie lo está haciendo, ¿no? Pero precisamente porque eres consciente. Entonces, no somos víctimas de las instituciones. Las instituciones son... Me acuerdo que me invitaron a la Facultad de Bellas Artes en un momento en que había dado a caer en el paro. Y entonces me invitaron a presentar como trayectorias artísticas posibles después de la carrera de Bellas Artes. Digo, ¿estáis seguros de que está en el paro ahora mismo? Pero, a ver, que tenía que ser un paro transitorio, no podía ser de otro modo. Primero porque necesitas curro y luego porque, por favor, con tanto talento. Pero la cuestión era, vale, que vas allí y dices, bueno, y al final, pues pum, acabas en el paro. Y entonces, claro, alguien levanta la mano y dice, perdón, ¿ha visto lo visto? ¿Tú crees que vale la pena que estemos en la Facultad de Bellas Artes? Y, hombre, sí. O sea, era solo ver aquella masa de gente que vibraba en sí misma, ¿no? El recurso que era simplemente el tenerse, el estar en contacto con ciertas formas de saber, el encontrarse de ciertas maneras, el hecho de que les plantearan preguntas difíciles. Eso es algo que, con todo lo que podíamos criticar esa institución, era un lujo. O sea, era absurdo decir, no, iros a vuestras casas, claro, y trabajad solas, que estaréis... Esto es como una tontería. Entonces, las instituciones son también como una constelación muy prieta de recursos, de unas energías que en otros lugares no podrían ocurrir, y yo creo que ahí lo que es potente, sobre todo lo que hay que decirse a una misma todo el tiempo es, ¿cómo vas a usar tu cuota de poder hoy? Entonces, ¿sabes? Coges tu libro este de Mr. Wonderful y pues hoy voy a intentar pagar a no sé quién algo que nunca le hemos podido pagar. O voy a intentar a ver si con las estudiantes se puede hacer no sé qué. Entonces, eso creo que es una buena pregunta. Decir, vale, tú tienes un poder, ¿qué vas a hacer con él? Sí, en mi caso yo tenía un profesor mexicano que él siempre contaba como que cuando no estás en la metrópoli, pues tienes que saber más, porque tienes que conocer toda la literatura mexicana, pero también tienes que conocer toda la literatura de la metrópoli, cosa que el estadounidense no necesita, le basta con conocer la suya, ¿no? Si además eres mujer, pues añades que tienes que conocer también la de las mujeres, cosa que a los hombres no necesitan, y tú quieres, pero además quieres conocer la suya porque te interesa conocer al enemigo, cuando sea enemigo, o al aliado posible, si lo hay. Y todo esto, yo lo que he notado es que a lo largo del tiempo a veces acaba siendo un poco cansado porque... Bueno, porque, por así decir, ves ciertos entornos y dices, bueno, a mí ya me tocaría estar, me horrorizaría, pero por poner un ejemplo, estar en la SER dando cada semana una charlita de lo que sé, y aquí estoy aprendiendo todavía, ¿no? Y sin embargo, al mismo tiempo, eso que es, digamos, una consecuencia de no pertenecer al establishment, es un privilegio. Porque digo, qué horror esta gente a la que le ha tocado ya creerse que ya lo sabe y ya... Entonces, bueno, es como esta situación de tener que estar siempre aprendiendo, que creo que es buena, y a la vez tener que estar siempre cuestionándote eso, qué vas a hacer con tu poder, y mirar como con eterno asombro a las personas que tienen su poder y saben perfectamente lo que hacer cada día, y saben perfectamente cómo escribir su columna cada día, y saben... Bueno, pues, pero creo que al final es una suerte, ¿no? ¿Puedo añadir una cosita? Una última. Sí. Bueno, no sé si... Sí. No, es que es una contradicción, o una posible contradicción que me está ahí como por dentro, cuando decíamos, bueno, un poco como asombrados de cómo puede ser que estemos debatiendo sobre esto que ya se hablaba hace no sé cuántos... Un poco hemos caído nosotros mismos en el paradigma del progreso, ¿no? Te parece que hay un progreso lineal que debería llevarnos a ya no discutir de esto más. Y lo que quería decir es que, bueno, en realidad estamos en guerra. Estamos en guerra por una hegemonía epistemológica. Entonces, pues ese conflicto va para adelante, para atrás, y estamos ahí peleando, ¿no?
Bueno, pues vamos a cerrar la mesa para dar lugar a la siguiente. Yo, antes de que vinieras, quería leer solamente como una cosa que decías en tu última novela, y como no estabas aquí, he dicho, bueno, lo voy a guardar, y lo digo ahora para cerrar. Uno de los personajes de la última novela de Belén, Mateo, que junto con otra persona, con Olga, escribe una carta a Google, una carta sui generis a Google pidiendo trabajo, en fin, no digo más porque si no seré spoiler. Pero en un momento dice, estamos mezclados con el mundo y no lo digo para quitarme responsabilidad, al revés. Si el mundo no es una cosa separada que está ahí, entonces cómo seamos también repercutirá en cómo sea el mundo. Igual ni siquiera debería usar la palabra repercutir, sino que directamente el mundo será como seamos. Pero también las personas seremos como sea el mundo. Y me gustaba mucho esta cosa de pensar en ese reflejo, ¿no? De lo que hacemos, cómo tiene consecuencias en el lugar que ocupamos, en la posición que habitamos. Y nada, os digo gracias y a todas vosotras por escuchar y seguimos durante todo el día.